Bueno, quiero partir con una frase, la cual dice que en los momentos de crisis podemos sacar lo mejor o lo peor de uno, ¿sí? Entonces, este 2022 tenemos problemas. Perdone. Ok, el 2020 tuvimos una llamada de atención, ¿sí? En donde nuestro planeta siguió en peligro, la movilidad también estuvo en juego, la prosperidad de la humanidad también se vio afectada por esta situación que vivimos y además nos vimos enfrentados a un mundo agitado. Sin embargo, nosotros como Michelin elegimos ver oportunidades, ¿sí? Entre ellas, ¿cierto? La innovación, pensamos que salvará nuestro planeta. La movilidad, pensamos que no tiene límites. Vemos la prosperidad del futuro, será sostenible. Y además, pensamos que las empresas que generan confianza, ¿cierto? Y se hacen responsables, son las que van a prosperar en el tiempo. Para esto, ¿no es cierto?, tenemos un plan. Y acá actuamos de dos formas, ¿sí? Una tiene que ver con el cambio, en donde nosotros decidimos explorar e innovar en nuevas áreas. Además de eso, actuamos como líderes, ya sea con un plan a nivel mundial para Michelin de liderazgo y también empoderando a nuestros clientes. También podemos decir que tenemos un propósito y que está claro acá en esta presentación, y que es ofrecer a todos nuestros clientes caminos para alcanzar la mejor forma de avanzar. Ese es el propósito fundamental de Michelin hoy en día, que vamos a ir revisando más adelante en nuestra presentación. Hablamos que tenemos un sueño, ¿sí? Y este se basa en tres pilares fundamentales. Entre ellos están las personas, el planeta y los resultados. Acá podemos ver una cita de nuestro CEO, Florent Menegaux, en donde él cita que todo será sostenible en Michelin en el futuro, a través de estos tres pilares que vimos y que tenemos como nuestro sueño, enfocado en las personas, en el planeta y en los resultados. Es decir, esto es una acción fundamental para Michelin y para su futuro. Además de esto, de lo que hemos visto, Michelin comparte hoy en día una cultura y promueve una cultura basada en el respeto. En respeto hacia los hechos, hacia las personas, hacia los clientes, a los accionistas y al medio ambiente. Tenemos una marca que es muy poderosa, ¿cierto? Nosotros creemos que esta marca queremos aprovechar como un trampolín para lograr nuestro propósito y nuestro objetivo que tenemos trazado. Podemos ver que nuestro logo, el Vivendum, que muchos conocen como el monito Michelin, ¿cierto? Es uno de los más reconocidos en los tiempos. Tenemos una valorización importante de nuestra marca a nivel mundial. Somos la marca más valiosa en términos de neumáticos a nivel mundial. Hemos tenido grandes premios y reconocimientos también. Y por último, somos top en la categoría de neumáticos. Acá en esta parte les queremos mostrar una línea de tiempo en donde se evidencia cómo ha evolucionado Michelin en estos más de 130 años de historia que tiene. Y acá me detengo principalmente en el año 2014, en donde empezamos a generar algunos cambios importantes, y en ello, en este año se integra una empresa fundamental para este cambio, que es Sascar. Sascar es una empresa de tecnología, de movilidad, con más de 20 años de experiencia, y se integra al grupo Michelin. Este da un paso importante, ¿no es cierto?, para nuestros sueños, en donde con esto empezamos a expandir lo que es Michelin Flotas Conectadas a nivel mundial. También pueden ver que de aquí al 2030 declaramos que el 40% de nuestros materiales van a ser sustentables para la construcción de nuestros neumáticos. Y
Otro dato muy importante, que es de aquí al 2035, Michelin declara que el 20 o el 30% de su facturación va a estar principalmente en lo que es servicios. O sea, es decir, actividades alrededor del neumático. Ya no solamente vamos a estar enfocados en lo que es producto, sino que también en lo que es servicio. Por lo tanto, es por eso que tenemos que generar todos estos cambios que les he mencionado anteriormente. Acá podemos ver tres áreas de actividad de fuente de crecimiento sostenible. Entre ellos pueden ver con neumáticos, como los veíamos originalmente, enfocados en lo que eran neumáticos de especialidades, transporte por carretera y automóviles. Tenemos nuestro otro pilar, que es alrededor de los neumáticos, y el tercer pilar, que es más allá de los neumáticos. Acá, si pueden ver, me voy a centrar en lo que es alrededor de los neumáticos, principalmente en lo que es la movilidad conectada y las soluciones y datos, que es por lo que estamos hoy en día presentes en nuestro stand en esta feria. Nosotros, bueno, cuando hablamos alrededor de neumáticos, hablamos de servicios y soluciones, como les comenté, y estamos dando una oferta global y diferenciadora hacia nuestros clientes, ¿sí? Nos enfocamos principalmente en lo que son las plataformas de servicios digitales, gestión de flotas, modelos de negocios y neumáticos como servicio. Acá, en lo que es la gestión de flota, optimizamos la gestión de flota a través de la tecnología. Creo que eso es muy importante para la movilidad hoy en día, para relacionarse con nuestro medio ambiente y para la reducción, ¿no es cierto?, de la huella de carbono. Bueno, cuando hablamos alrededor de neumático, hablamos de Michelin Flotas Conectadas, que es una de sus áreas de negocio muy importante. Acá, en este slide, pueden ver hoy en día nuestra presencia a nivel mundial. Cuando hablamos de Sascar, y les comenté sobre esta integración de Sascar a Michelin, Sascar es la empresa de movilidad, ¿no es cierto?, número uno a nivel latinoamericano y sexta a nivel mundial. Ellos estaban posicionados en 2014 en Brasil y con la integración al grupo Michelin ya nos hemos expandido a nivel sudamericano, en Argentina, en Chile, en Colombia y en Perú. Además de esto, se integraron otras empresas muy importantes del rubro, entre ellas está Nextrack en Estados Unidos, donde también está trabajando muy en conjunto con Sascar, y tenemos a Copiloto Satelital en Norteamérica también, en México. Además de esto, en Europa, hoy en día, también se incorporó a Michelin, Masternaut y EFI Trailer, que son empresas también importantes de esta misma área, que nos permiten hoy en día expandirnos a nivel mundial. La expansión en curso hoy en día está en Sudamérica, en Perú, la cual va a ser lanzada oficialmente el 2023. Y tenemos en Europa, principalmente en Sudáfrica y en Australia, en los próximos lanzamientos. Acá les puedo mostrar una foto, ¿no es cierto?, de nuestro equipo de Michelin Flotas Conectadas a Chile, ¿cierto?, que, como dicen acá, estamos para atender las diferentes necesidades de nuestros clientes. Un equipo muy profesional, ¿cierto?, que va a estar al servicio de todos ustedes, porque dentro de todo tenemos como mirada al cliente en el centro, y creo que eso es lo que nos genera una oferta diferenciadora en relación a los demás. Le agradezco a todos su atención y espero que tengan un muy buen día.